Hoy es de esos días donde no tienes ganas de ir al gimnasio, pero llevo más de una semana sin entrenar y en la semana 7 toca hoy pierna, que además son entrenamientos brutales y no tengo nada de ganas, me siento muy cansado, pero nunca me he arrepentido de ir al gimnasio. Nunca. Entonces vamos a hacer pierna y vamos a darle. Llegué una hora temprano al gimnasio, no me di cuenta. Con razón está súper lleno. Pero bueno, a ver. La vez pasada hicimos leg extension con 200, pude sacar 9. Y después hice 7 estáticas y 2 por rep. Vamos a ver si puedo incrementarlo. Tiene una semana y media que no entreno, y de pierna, quién sabe, yo creo que ya tendrá como 2 y media, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Es un buen experimento. Que descansé demasiado pierna. Con ese peso. En el entrenamiento pasado saqué 9. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Se incrementó la fuerza y eso que descansé bastante. Y la verdad saqué 12, pero sentí que podía hacer post reps perfectamente. Y no las hice porque cuando llegué una hora temprano tenía una cola de personas ahí esperándome. En el, bueno, no una cola, una chica nada más esperándome en el aparato viéndome así. Entonces dije, ya, voy a parar aquí. Y pero wow, no lo puedo creer, saqué 12, le voy a subir el peso en el próximo entrenamiento. Voy con el segundo ejercicio, bueno, con el tercero, porque el segundo estaba ocupado, así que voy a empezar por, o sea, voy a hacer el tercero. Y ya calenté. No puedo creer que puedan entrenar con tantas personas esperando un aparato. Bueno, tal vez porque yo soy muy desesperado. Pero bueno, vámonos a la sentadilla hack. En el entrenamiento pasado saqué 12, entonces le tengo que subir de peso. Entonces de aquí, de este peso, vamos a ver un incremento de fuerza en el próximo, ¿no? En el próximo entrenamiento. Entonces, vamos a darle. Bueno, 8, y obviamente aquí no puedo arriesgarme a hacer un hasta el fallo. Pues sí, ya la novena no la sacaba, ni tampoco puedo arriesgarme a hacer por rato. Vamos con el segundo ejercicio, que en realidad
sería el tercero hoy. Y bueno, sigue lleno el press. Y no quiero estar ahí como que haciendo y que la gente me esté viendo, si no es zoológico. Y entonces voy a tener que hacer otra más en el squat para sustituir la del press. Entonces, pues allá voy. Siento que no puedo caminar. Listo. Siguiente ejercicio, full. Fue un entrenamiento que no me gustó mucho, muy flojo. Estuve poco concentrado porque sentía que habían personas ahí esperando para usar la máquina. Generalmente entreno allá muy noche, a propósito, ¿para qué? Para no tener distracciones, no tener gente que esté esperando. Pero no sé por qué me equivoqué y me vine una hora antes y estaba muy lleno. Entonces, obviamente afectó eso. Y bueno, hubo un incremento de fuerza, eso estuvo bien, me gustó. Solamente hubo un incremento de fuerza así
que pude ver bien con claridad en el entrenamiento, en el ejercicio de leg extension. Los demás ya tenía que aumentar, entonces, pues bueno, aumenté peso. Ya lo veré en el próximo entrenamiento si hay aumento de fuerza. Y pues bueno, eso es todo ese entrenamiento de pierna, que no lo sentí tan intenso por falta de concentración y todo. Pero es un buen experimento, vamos a ver qué sucede en el siguiente entrenamiento de pierna. Ahí sí voy a tener más puntos para comparar incrementos de fuerza. Chao.